¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ya saben, creo que ya me gusta mucho iniciar los videos adentro del periférico. El día de hoy, los chicos de Vallage México Oficial me invitaron a un evento que están organizando porque vamos a conocer ahora sí oficialmente, esperemos probarla, la nueva Pulsar N250. Así es, la motocicleta que pudimos ver unos primeros vistazos de ella en Expo Moto. Si no la han visto, se los dejo aquí arribita. Vamos a ver qué tal se pone el evento. Creo que es un evento temático, no lo sé, acompáñenme a descubrirlo. Todavía nos queda un largo camino, pues vamos para allá y pues nos vemos cuando estemos ahí, así que vamos. Bien, amigos, hemos llegado, pero había que buscar estacionamiento para la pequeña Domi, así que tuvimos que dar toda la vuelta otra vez, pero ya dejamos la Domi en un lugar, espero que seguro. De todos modos, tenemos instinto biker. Y pues ya vamos llegando aquí al evento. Por aquí se puede ver algunas cosas de la Pulsar N250, vamos a verlo. Ahí hay cositas de la Pulsar número 50. Y pues vamos a llegar, no tarde. Pero pues es que también el Google Maps luego se saca unos caminos que dices, eso no es por ahí, pero pues ya llegamos. Vamos a ver qué sale. Bien, amigos, ya estoy aquí con mi amigo Angel. A lo mero que siempre venimos a los eventos. Miren, banda, si no vean, pero vean el lujo que nos vamos a dar. Vámonos, Miren, la verdad, yo sí, venimos surtiditos, La verdad está muy rico. Gracias. La verdad está muy rico y pues vamos a darle lo que esperamos, pues que inicie el evento. Lo que viene después transformó a Pulsa en un sentimiento, un movimiento, una obsesión, una religión. Tomamos las calles, dejamos nuestra huella y a la competencia atrás. ¡Los aplausos! ¿Por qué no tiene 6 velocidades? Muy sencillo, no las necesito. Pues tenemos cosas que ya hemos visto en anteriores Pulsars, como los rines, que ellos lo llaman rin tipo telaraña, que se ven bastante bien. El colín es algo similar al de la Pulsar NS200, pero con ligeros cambios, y obviamente el motor de TCI, 5 velocidades. Yo creo que lo más significativo en esto es el faro. Se ve muy muy bien. Ahorita estamos a oscuras, pero se ve bien. Esperemos probarlo. Ya fue saliendo la gente a probar el VR, pero yo creo que no, mejor vamos a ver si tenemos la posibilidad de probarla pues en la vida real, ¿no? En la calle. Y pues vamos a ver qué más procede con este evento. Ya me he encontrado a bastantes amigos y pues vamos a continuar con pues este evento. Bueno, pues ya estamos arriba de la N. Vamos a comenzar. Nos tocó la número 3. ¿Qué tal? Me gusta esta forma, se ve muy bien, tiene una forma bastante bonita, como un manillar tipo murciélago. Muy bonita. Y los espejos, me están gustando, tienen una muy buena forma, muy buena visibilidad, tanto hacia al costado como atrás. Entonces eso es un punto muy bueno. Si los espejos de la Domina ya me gustaban, creo que estos me están gustando más. Me gusta el sonido, me gusta el sonido. No es como el típico de la Pulsar o de la Domina. Se escucha bien, me gusta. Acelera bien, Vamos a darle. Vamos en primera. ¡Wow! Se siente muy suavecita, Y ahorita que estamos pasando por bachecitos y así, no se siente mal. El frenado, pues le tengo que dar otra leve en lo que sienten las balatas. Acá le están haciendo una prueba de frenado. Yo creo que así podría librar bien el tráfico con esta motocicleta.
Y vamos a ver la aceleración que tiene aquí. Se siente bien, ¿eh? ¡Órale! Pues sí se comporta como una 250 tradicional. Freno trasero, bien. La marca dice que es un motor que no se ha usado en otra motocicleta, que fue diseñado exclusivamente para esta y pues que apenas está en, pues, probándose, ¿no? Es la primera moto que trae esto. Y miren aquí que tiene. ¡Oh! Tiene para cargar tu teléfono. ¡Wow! Me encanta que ya venga con eso. Me encanta. Es bastante útil para cuando haces delivery o simplemente en tus rodadas y pues tienes que, pues obviamente el sol, el mapa, estar ahí la pantalla todo el tiempo prendida, pues se va acabando la pila. Pero con esto, vean, ya no tienes que estar poniendo cargadores aparte. Eso es algo que me gusta mucho. El tablero también me agrada la forma. Aquí no sé qué se prende, si los testigos de altas. Aquí marcha en granada, velocidad a la que vamos, reloj, nivel de gasolina. Vámonos, manos. Siento que es un tablero bastante bonito, bastante completo. Completo hasta de más, ¿no? Yo siento que hasta sobra una parte del tablero, pero bueno. Uf, está súper suavecita, suavecita para girar, ¿eh? Uf, ahí va el buen Charlas y todos los chicos con las poderosas Pulsar N250. 250. Ay, güey, esto se escuchó raro. Ay, güey, buena. En amortiguación es buena. Pasamos ahorita un bachecito y hasta salimos rebotando. Pero nada que me lastimara mi espalda o la columna. Entonces eso está cool. No sé si estos se retroiluminen. Creo que no. No, estos no. Solo en estos. En blanco. Es un detalle que pues siempre tenemos. Ah, ok. Miren, ya pude ver bien. Aquí son los testigos de batería. Nivel de aceite. Check engine. Direccionales. O sea que es un tablero bastante completo, ¿eh? Ya lo pude ver bien. Para andar en la ciudad siento que está ok, se siente bien, me siento cómodo, me siento seguro en ella. Queríamos echarnos un arrancón, pero... ¿Te gusta? ¿Está bonito? Sí. ¿Sí te la comprabas? ¿Sí te la comprabas? Quiero manejar, sí. ¡Ah! ¡Nos vemos! Ya vieron que hasta ya roba miradas en la calle. La verdad siento que es un producto bueno. Tendremos que ver cómo se acopla al mercado mexicano. Siento que por la cilindrada sí podría, ya que, pues como saben, para poder entrar a vías de acceso controlado como esta que es Reforma, Río Churubusco, Periférico, te piden forzosamente tener 250 centímetros cúbicos, que eso era un fallo que tenían sus hermanas, la Pulsar NS200 y RS200, que tenían la potencia suficiente para entrar, pero por la cilindrada para afuera. Entonces yo siento que podría ser una buena opción de movilidad para esos nuevos bikers que quieran tener una moto Bayash, pero con características que los ayuden en su movilidad del día a día, ¿no? Para ir a la escuela, al trabajo, trabajar repartiendo. Siento que puede cumplir y podría ser mejor que hasta la Dominar 250, ya que esta moto, pues sus virtudes es que es muy liviana, ¿no? A comparación de la Dominar 250. Con mi guante todo roto. Qué aparte, pena. Huele a nuevo, güey. Huele a nuevo. Sí, el motor, todo. El único detalle que le veo a la mía es como que le cuesta la segunda. O sea, como que tengo que alzar mucho el pie, güey. Pero es cuestión de que se regule ya. O sea, son cuestiones que se pueden solucionar, güey. ¿De la moto? Ajá, de la moto. La neutral entra súper suavecito, ¿eh? ¿Cómo ves el asiento? Está cómodo, ¿no? Vas cómodo, vas mullidito. Yo lo siento como el de la 250Z. Yo me atrevería a decir que hasta un poquito más suave, güey. ¿Sí? Sí. Pero te estás agarrando el culito. Sí, como que te lo abraza, ¿no? Por lo que llevo juzgándola como una moto citadina, hasta de trabajo, se comporta bien. Me gusta cómo se comporta.
muy relajada. Aparte, todavía está en periodo de asentamiento, entonces hay que darle chance, ¿no? Yo siento que puede ser mejor. No siento que sea más rápida que la NS o que la Dominar 250, pero si su propósito es ser una moto para iniciar citadina y todo eso, lo está haciendo muy muy bien. Aparte absorbe bien las irregularidades del camino, como los baches, que ya saben que no se dan aquí en la ciudad. Y pues cerramos el video ya abajo de la moto y les comento qué tal. Y bien amigos, pues ya terminó el evento, nos dieron un pequeño souvenir. Bueno, no es tan pequeño porque sí está pesadito, pero lo bueno que traje mochila. Y pues ha sido el final de este video. Muchas gracias a los chicos de Bayash México Oficial por invitarme a este evento a conocer la N250. La verdad es una gran motocicleta, ya esperemos darle un review a fondo, cómo se comporta en el día a día, ¿no? Para ver si te la recomiendo en su totalidad. Hasta el momento, en primeras impresiones, me gustó, sí, sí te la recomiendo, pero pues es una motocicleta nueva, ¿no? Hay que esperar unos cuantos meses para ver qué detalles trae y cómo salen las refacciones y todo eso. Eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo para que conozca qué tal se comporta la N250. No olvides suscribirte a este canal y picarle la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video y también te estés enterando qué motocicleta estamos probando. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. Ahí vas a ver todo lo que ando haciendo mucho antes que aquí en YouTube. Puedes ver en historias qué motocicleta estoy probando, en qué eventos estamos. Ahí me encuentras como Andy Snake Castillo. Y también pásate al bonito TikTok. Ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Ahí también me encuentras como Andy Snake Castillo. Y por último, pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Por parte de la N250 también ha sido todo. Muchas gracias a los chicos de Bayash por invitarme. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.